contrapunto tiene realmente la directiva de jugar un poquitito con la acción de introducir un elemento fuera del contexto museográfico. Arte contemporáneo dentro de lo que es un arte erudito, una colección académica, como ciertamente nació este museo, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, que justamente estamos conmemorando los 111 años, ¿verdad?, con esta acción. Enfrentar a las obras como son y buscar las obras que realmente puedan hablar y conversar con las obras que ya están estructuradas en una museología ya específica. Introducir una obra contemporánea en un razonamiento académico significa molestar un poquitito el orden visual. Una obra académica tiene su estructura, tiene su equilibrio. En cambio, la obra contemporánea creo que tiene un poquito más de libertad de acción. Entonces, genera un poquito de acción emocional, de cómo ver una obra abstracta al lado de una obra académica. Lo que hace una obra contemporánea en este sentido es justamente trasladar en los tiempos y descubrir otros valores visuales. O sea, uno le ayuda al otro. Ese es justamente el tenor de esta muestra. ¿Qué obra colocar? ¿Qué obras no colocar, en cierta manera? O traer las obras y dejar realmente a la sorpresa. Como llevar todo el material que tenés para ver cómo podés jugar con las demás obras y cómo podés enfrentar una obra contemporánea con una obra académica. Contrapunto se define como una intervención a dos tiempos. ¿Por qué dos tiempos? Son dos momentos, son dos elementos que juegan en el tiempo, la contemporaneidad y la anterioridad, ¿verdad? Uno de los razonamientos que tuvimos aquí justamente es entrar a invadir el espacio ya museográfico sin tener que mover las obras, sin tener que molestarlas, de tal manera que una obra contemporánea esté al lado sin empujarla, sin alterarla y sin complicar su visión, que combine no solo en colores, no solo en forma, no solo en lenguaje, sino que te sientas bien leyendo esa obra al lado de otra obra, porque cuando nosotros nos vayamos de este espacio, las obras quedan tal cual como nosotros lo habíamos visto. Cuando nosotros descubrimos que podíamos invadir esa cúpula o esa torre, ¿verdad?, fue realmente una sorpresa lo que nosotros sentimos al renovarla en su espacio. Eso es lo que se creó en la cúpula, un momento de encuentro de cuatro obras, de cuatro artistas: Celso Figueredo, Carlos Patusa, Osvaldo Salerno y la mía, que está también ahí, ¿verdad?
Entonces, ¿qué quiere decir? La soledad está compenetrada un poco con el lenguaje de las obras o el sentido de las obras. Por eso yo le llamo realmente a este espacio de la cúpula la Torre de la Luna, y la Torre de la Luna es justamente digamos, se convierte ahora en un espacio principal del Museo de Bellas Artes, que va a ser un espacio de exposiciones temporales.